Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos, programa número 14-242. Hemos realizado con todo el equipo desde aquel comienzo, allá hace años ya, de Pensamiento Crítico. El título de este programa, los números de un país agrietado y en plena pandemia. Vamos a tener dos segmentos. En minutos nada más vamos a estar hablando con un consultor a nivel nacional, reconocido por cierto, Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba y Asociados, para tratar de leer justamente los números a nivel gubernamental, a nivel de pandemia, en una encuesta nacional que cerró hace días y que entrega datos muy interesantes y obviamente lo vamos a aprovechar para leer la realidad. Luego estaremos hablando con el titular de la asistencia pública de Villa María, el doctor Pedro Treco, en su carácter de una de las personas que estuvieron encabezando en las últimas 48 horas estos testeos masivos para tener una foto definitiva de la situación epidemiológica de Villa María, que está con cordón sanitario y está con medidas de restricción hasta el próximo domingo, cuando se tomen nuevas definiciones, entre otras cosas, producto de estos números. Pero vamos a compartir una primera placa. Esto ya tiene unos días, pero demuestra o es el primer indicador de lo que está pasando en Villa María y de por qué estamos llegando a esta realidad. Esta primera placa, que ya ponemos en pantalla, ya compartimos con ustedes, apunta a reflejar cómo es la situación epidemiológica y por qué se tuvieron que tomar en su momento restricciones. Ahí lo estamos viendo. Mire, esa placa, localidad de Villa María, ya le vamos dando, en su momento había 586 casos, hoy ya hemos superado ampliamente esa cantidad de números, ya nos aproximamos a los 800. Los casos activos, bueno, 285 en ese momento. Miren los casos en los últimos 7 días, y de esto estamos hablando de hace 48 horas, son 200. O sea que ya hemos prácticamente superado con los números de hoy los 300 casos en 9 días, tendríamos que decir. Y la tasa de duplicación, aquí está el principal problema. La tasa de duplicación, lo óptimo, lo que se aconseja, lo que se espera, es que no sea inferior a 15 días. En Villa María, en ese momento estaba en 11.32, hoy debe estar rozando los 11 puntos, con lo cual ahí hay un problema que se está tratando de resolver. Pero vamos a hacer un punto y aparte, luego con Gaby y con el resto del material vamos a volver sobre esto. Nos vamos a adentrar ahora en lo que es la parte, el diálogo con Gustavo Córdoba. Pero primero quiero compartir una placa de su último trabajo. Una placa donde se le preguntó al común de la gente qué pensaba, qué opinaba, qué decía con respecto al tema del coronavirus. Y aquí también tenemos, una placa para en pleno compartirla con ustedes. Tiene que ver que, ahí está, la cuarentena no existe en Argentina. ¿Cuánto estaba identificada la gente con respecto a esa definición? Muy cercano a que la cuarentena no existe, un 18,6%, cercano, un 33,3%, muy lejano, un 17,6%, y lejano, un 24%, con lo cual estamos observando una realidad dividida y un alto número de personas que consideran aún que la cuarentena no existe, pero esto tiene que ver con otra realidad. Vamos a ir, ahora sí, ya dejamos esta placa y vamos a ingresar en el diálogo con Gustavo Córdoba. Lo vamos a incorporar, lo estamos terminando de resolver algunas cuestiones técnicas, lo decimos para por ahí, para que vean por qué la demora, pero vamos con Gustavo, vamos a empezar en el diálogo y primero que nada lo incorporo y le doy la bienvenida agradeciéndole estos minutos. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, un gusto para mí estar con vos y con toda la gente de Villa María, tengo tantos
y buenos amigos y amigas. Sí, señor. Bueno, sí, cuando se iban enterando por las redes, solíamos contando distintas personas de tu presencia, hemos recogido ese afecto que has ido recogiendo a través de tu tarea profesional y demás. Y bueno, es la primera vez, habíamos intentado en otras oportunidades, pero la agenda de ambos es complicada. La primera vez aquí en UNITV, en el canal universitario. Gustavo, una primera. Nos vamos a ir apoyando en placas, pero antes, ¿qué lectura hacemos de esta división entre aquellos que entienden que estamos en cuarentena, entre aquellos que entienden que no estamos en cuarentena? Dame un primer título de la situación en general. Mira, decirte que a veces me pasa, y me imagino que a vos también y a muchos de los que nos están viendo les pasa igual, que vemos las encuestas y todas preguntan exactamente lo mismo: la imagen del presidente, la imagen de gestión, la imagen de la dirigencia opositora. Y la verdad es que, pensando en cómo hacemos para preguntar cosas más interesantes o más atractivas para el resto, viendo a estas minorías ruidosas salir a la calle con tanta potencia, yo me planteé con el equipo, con Paola y el resto de los chicos de la consultora, ¿cómo podemos hacer para identificar las motivaciones de esta gente? Porque evidentemente pensar en que alguien les paga para que salgan a protestar es un absurdo. Sí. Son altas convicciones las que tienen, y tratamos de, con frases que están instaladas en la opinión pública, en el imaginario colectivo, que la gente nos dijera cuán cerca se sentían de esas frases. Esa que vos mostraste recién fue una frase que tiró el presidente Fernández en una de sus últimas conferencias de prensa. Lo dijo fastidiado, lo dijo de alguna manera en tono irónico, ¿no? Y la chequeamos, y la verdad que un 52% esté de acuerdo con que la cuarentena no existe en la Argentina es todo un dato de cómo le hemos ido perdiendo el respeto y el miedo al contagio, y creo que es uno de los principales motivos por los cuales en el interior del país volver a una fase más extrema o más rígida de la cuarentena, te diría que es prácticamente imposible. Claro, bueno, eso es lo que se está viviendo ahora en provincias como la nuestra, como Córdoba, en ciudades como Villa María, donde a la hora de tratar de frenar la explosión de casos, las autoridades se encuentran con, bueno, la reacción adversa a la posibilidad de cerrar o de restringir en gran medida distintas actividades, fundamentalmente las comerciales, y bueno, y ahí se encuentran con este gran problema, porque por otro lado tenemos enfrente el gran riesgo que significa la saturación del sistema de salud y fundamentalmente las muertes que pueden venir como el gran costo social, humano y político si esto pasara, Gustavo. Sí, además creo que hay que hacer una precisión al respecto. Por supuesto que hay responsabilidad de la gente, es innegable, ¿no? La vemos a diario en la calle, moviéndose, yendo, perdiéndole el miedo al contagio, sin usar barbijo, sin respetar la distancia, el aislamiento social. Pero la verdad es que el grado de improvisación de los gobiernos, el grado de poca coherencia en los mensajes, porque, a ver, vos prendés la televisión, escuchás la radio, te metés en las redes sociales y recibís desde el gobierno un mensaje, desde la oposición otro mensaje, desde los medios de comunicación otro mensaje totalmente distinto. Es una locura. La falta de coordinación, la falta de preparación, el entendimiento de lo que significa el manejo de los riesgos, la comunicación del riesgo, la comunicación de crisis. Y de verdad, al principio, mira, Leo, el país hizo cuarentena porque en el AMBA estaba el contagio, ¿no? Sí. Estaba en Capital Federal y en Conurbano. Hoy, que en el interior del país tenemos una dinámica de contagio altísima y la situación es grave y dramática y puede ponerse peor, es prácticamente imposible, porque ¿cómo hacemos para recuperar la credibilidad de lo que le decimos a la gente si no tenemos idea de lo que le vamos a decir? Claro. En el lugar del país donde vos miras a los organismos encargados de administrar la cuarentena, en todos lados da de manera negativa, como que el trabajo no fue hecho de la mejor manera. La Organización Mundial de la Salud, cuando analizó la anterior pandemia, la de la gripe A, concluyó que el peor error que habían cometido fue el no haber pedido el concurso de profesionales de la comunicación, claro, para ablandar los términos de referencia.
para explicar en criollo cosas que tenían mucha terminología médica o técnica. Bueno, creo que hoy nos enfrentamos a un proceso prácticamente equivalente, ¿no? Es decir, le perdimos el miedo, la coherencia no es nuestro fuerte, entonces, ¿sabes qué? La sociedad está yendo o haciendo lo que cada uno cree conveniente, y ese es un problema muy grave. Sí, lo he leído mucho a Mario Riorda, a vos y a muchos otros especialistas en comunicación, y ustedes vienen siendo críticos, y no desde ahora, desde hace un tiempo, con respecto a esa coherencia en el mensaje de comunicación, te diría en todos los niveles, pero particularmente se nota a nivel nacional, a nivel provincial también, y esto, bueno, hoy, aquellos momentos donde, por ejemplo, se pedía la máxima responsabilidad, pero por otro lado se definían medidas que iban en contra a esa posibilidad de... Entonces la gente se encontraba en un matete que decía, pero ¿cómo? Si me están diciendo que no me mueva, pero me están autorizando a moverme. Creo que esos han sido algunos de los temas que, como vos decís, en crisis la comunicación pasa a ser un factor clave y si hay errores pasa a ser clave en ese momento y fundamentalmente a futuro como lo estamos padeciendo ahora. No, y además agregale que la política metió la cola en todo esto, todo es susceptible de ser arrojado a la grieta, todo se interpreta desde la grieta, y ese es un problema adicional. Digo, tenés dirigentes hablando hoy de las presidenciales de 2023, Leo, a ver, tres meses en la Argentina es larguísimo plazo, ¿cuál es el sentido de hablar si hoy hay algún dirigente que posiciona bien para el 2023? Explícamelo, la agenda ciudadana de los problemas de la gente, está encabezada por el desempleo y la pobreza. Sí. Decime, ¿qué tiene que ver hablar del próximo escenario presidencial, para el cual faltan tres largos años, y no hablamos de los problemas de la sociedad argentina hoy? Digo, agregale que otra parte de la oposición está diciendo que está lista para asumir en el 2021. Sí, ¿de qué estamos hablando? Para sustituir. Digo, ¿no es cierto? Digo, y además, un gobierno nacional que también comete errores, que chicanea cuando no debería hacerlo, que se maneja mal los tiempos, que equivoca, a mi modo de ver, los momentos para plantear determinadas iniciativas o, eventualmente, una vez planteadas las iniciativas, no trabaja de manera adecuada los consensos. Digo, estamos realmente ante la evidencia de un nivel de fatiga de la sociedad con su dirigencia realmente alto, y esto no parece que vaya a cambiar, ¿no? Yo creo que el panorama va a ser mucho más complejo el año próximo, porque la vacuna, por más buena voluntad que le pongamos, yo creo que antes de abril, mayo, no vamos a tener nada masivo, y además los niveles de pobreza, los niveles de actividad económica, no sé si vamos a ser demasiado optimistas en pensar que va a haber una recuperación rápida. Entonces, los niveles de pobreza van a superar largamente el 50%. Sí, sí. Más de la mitad de la población argentina va a vivir por debajo de los niveles de pobreza y va a requerir de parte de toda la sociedad de una mirada de solidaridad que hoy no tenemos, de una mirada de unidad que hoy no tenemos, y que ojalá nuestra dirigencia interprete que no es desde el ego o desde los intereses sectoriales que vamos a corregir el rumbo. Digo, la Argentina requiere para lo que viene de un gran esfuerzo y de una gran unidad. En ese sentido, vos sabés que es muy interesante pensar en una suerte de pulmón entre los sectores de la grieta. Un pulmón en el cual los sectores moderados de ambos núcleos políticos logren ponerse de acuerdo, aunque sea en un plan mínimo de contingencia para salir de esta cuarentena de manera planificada, de tal modo de no afectar definitivamente a la economía, y encontrar por lo menos algunas soluciones mínimas para los sectores que más están sufriendo en este punto. Gustavo, me voy a apoyar en una de las placas, es la número 4, le digo a nuestros productores, y en cuanto al apoyo a Fernández. En toda esta realidad, cuando esto comenzaba y cuando la cuarentena estaba en su esplendor, Fernández, como muchos otros ejecutivos, Schiaretti en Córdoba y demás, sumaban apoyo, sumaban imagen positiva y demás. Pero ahora nos encontramos con que la imagen de Alberto Fernández, mira, ahí está. Hasta ahora, respecto a lo realizado por Alberto Fernández, usted lo apoyó y lo seguirá apoyando un 43,3%,
no lo apoyó, pero ahora sí lo apoya, 5,5, se supone que ese es voto o gente que traslada, no lo apoyó y no lo va a apoyar un 30,5 y un 14,6 en el último ítem. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién. Hay que interpretarlo a este dato como que se están yendo más de apoyarlo a Alberto Fernández que lo que están llegando, ¿no? Es como un desgaste. Y si además vemos el dato de la aprobación de gestión a lo largo del tiempo, estamos viendo que mes a mes el gobierno va perdiendo adhesión, va perdiendo apoyos, no obstante que todavía mantiene un piso de cerca de un 50% de aprobación en todo el país, que no es poco, Leo, ¿no? Tenemos esa comparando, plata, por ejemplo, con Piñeira, que en Chile tiene apenas un 15%, y Bolsonaro, que en Brasil tiene apenas un 30%, bueno, Alberto Fernández tiene todavía un volumen importante. Pero el dato que a mí me parece más relevante de nuestra encuesta es uno que preguntamos respecto del rumbo del gobierno. Sí. ¿No? Ahí es donde podemos ver que quizás gente que lo ha votado está viendo con un perfil muy crítico la realidad y está diciendo hoy prácticamente la mitad de los argentinos que estamos yendo en un rumbo incorrecto como país y tan solo un 40% que estamos yendo en el rumbo correcto. Sí, ahí es donde me parece que el gobierno tiene que ajustar un poquito y trabajar un poco mejor, ¿no? En la placa número 6, Marcos, si podemos, donde dice dirección correcta o incorrecta, la quiero mostrar porque yo coincido con lo que dice Gustavo, que es una de las placas claves. Nos quedemos aquí, nos quedemos ahí. La dirección correcta, el 39,5. La dirección incorrecta, ya el 50%, claro. Este es un número por demás. Pero hay una última placa, Gustavo, porque no quiero tampoco abusar de tu tiempo, que es el número 7 para nosotros, espacios políticos representados. Sin embargo, y aquí va mi pregunta, aún ahora, hay una mayoría o están en primer lugar aquellos que siguen apoyando al peronismo o en este caso al Frente de Todos. Sí, sí, hay, en términos de identidad yo te diría, el peronismo tiene una característica, se le puede decir kirchnerismo en Buenos Aires o en Capital Federal, o porque el peronismo en ese sector se ha conurbanizado, ¿no? Y no hay diferencia entre kirchnerismo y peronismo. Sí que la hay cuando vos te vas hacia el interior del país, ya no es tan fácil ahí unificar esas personerías, es como que todavía se mantiene esa diferencia o esa distinción. En cambio, en la oposición, yo te diría, más que una identidad por la positiva, en general lo que notamos es que hay una identidad por la negativa. Claro. ¿Qué significa esto? Que se definen más por el antiperonismo que por el macrismo, por el radicalismo o por el pro. Esto es un dato objetivo que bien lo están aprovechando hoy los opositores, ¿no? Porque en lugar de hacer cosas, fíjate que en ningún momento hoy la oposición habla de lo que hicieron en los 4 años de gobierno. Sí. Ni siquiera lo mencionan, pareciera que no hubiesen gobernado. Sí. Y sin embargo, la efectividad la tienen porque trabajan sobre justamente ese antiperonismo que es como una marca cultural que tiene una parte de la sociedad argentina. Gustavo, para ya ir terminando el último interrogante que te quiero hacer. Ya dijiste algo, lo del pulmón, ya dijiste lo del consenso, del diálogo, todos aspectos que lo venimos planteando acá. Ahora, ¿hasta qué punto esta caída de imagen y hasta qué punto este embate opositor de este sector más radicalizado que va por todo y no importa nada, pueden plantear un desequilibrio que de alguna forma enturbie mucho más lo que se está viviendo y encima, bueno, no encima, como protagónico esta pandemia que azota al mundo y en particular ahora en nuestro país? Yo creo que la pandemia política más grave es la intolerancia, es el poco apego democrático de una fuerza que se dice republicana, que tiene a sus principales dirigentes de hoy discutiendo que hubo fraude en una elección que ellos mismos organizaron y controlaron. Nuestra historia, tanto en nuestro país como en nuestra región, no es un dechado de virtudes democráticas y republicanas. Permanentemente estamos asistiendo a procesos como el boliviano, el ecuatoriano, o la convulsión social que hay prácticamente en toda América Latina, sí, de la cual no estamos ajenos.
pensar en una desestabilización en nuestro país es cotidiano, lo vemos a diario. Digo, es lo que está haciendo una parte de la oposición hoy en la Argentina de manera concreta. El problema es que la oposición, a mi modo de ver, y quizás esto sea medio polémico, es muy poco original. Porque vos tenés que evaluar lo que dice o hace Trump en Estados Unidos y a la semana lo vas a ver replicado en la Argentina. Sí. Ni siquiera tienen una posibilidad de generación de ejes propios de discusión, sino que copian modelos que vienen de la derecha norteamericana. Pero bueno, así son las cosas hoy, ¿no? No hay la clase dirigente nuestra, en general toda, yo creo que debe repensar un poco cómo trabaja, cómo hace las cosas. Está claro que la pandemia nos ha puesto en evidencia de que estamos improvisando de una manera extraordinaria, de que no hemos estado a la altura, de que tenemos que repensar la forma en la cual trabajamos desde lo público, la gestión del riesgo, la gestión de la pandemia, la gestión del coronavirus. En el mundo estamos viendo y asistiendo a un rebrote que es quizás tanto más peligroso que el primero. Nosotros todavía estamos atravesando el primero. Sí. Entonces, debiéramos aprovechar todo este tiempo de aprendizaje y sentar a la dirigencia y pedirles y reclamarles gestualidad, gestos concretos de trabajo de consenso. Porque si no, digo, pensar hoy en las elecciones de 3 años no tiene sentido. Al menos, a ver, para la mayoría de la gente que hoy está sufriendo no tiene ningún sentido. Seguro. Entonces, ojalá, y es mi deseo y mi aspiración, de que la dirigencia en todos los niveles, ¿no? Ahí en Villa María, en toda la provincia de Córdoba, en todo el país, tengan al menos ese instante de sabiduría y de reflexión para encontrar denominadores comunes, para, digo, trabajar por el bien común, para trabajar por el bienestar de la mayoría de la población argentina. No solamente se trata de defender intereses sectoriales, ¿no? Yo creo que la defensa del bien común debiera ser hoy el principal objetivo de los políticos en Argentina. Gustavo, un gustazo, muchísimas gracias. Y bueno, no, ha sido la primera oportunidad, seguramente ya van a venir otras, así que gracias de nuevo. Agradecerte a vos, Leo, saludo a todos y bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Gustavo Córdoba, director de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Vamos a... había una placa, Marcos, no, si querés la dejamos. La dejamos porque no quiero quitarle tiempo para que entre el otro gran protagonista de la conducción de este programa, que es mi compañero de trabajo, recientemente cumpleañero, Gabriel Ventura. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Leonardo? ¿Qué tal? Buenas noches para usted, para quienes están del otro lado. El placer de estar una vez más aquí en Pensamiento Crítico, como cada jueves, en esta tercera temporada. Y como bien lo venís marcando vos, Leo, y hablando recién con Gustavo Córdoba, vamos a indagar un poco hoy qué piensan las y los villamarienses sobre esta etapa de aislamiento. Hemos cumplido ya hace algunos días 6 meses de aquel 20 de marzo cuando Alberto Fernández anunciaba estas medidas de aislamiento, que luego fueron distanciamiento, que ahora son aislamientos con mayores restricciones. Hemos salido a la calle, hemos hablado con villamarienses en distintos puntos de la ciudad que opinan sobre cómo están hoy en esta etapa de la pandemia, si se siguen cuidando, si notan relajamiento por parte de la sociedad. Pero además, Leo, es interesante conocer qué piensan sobre las últimas restricciones, porque eso nos va a dar pie para un informe que compartiremos en algunos minutos. Bueno, le hago una pregunta antes que vaya. ¿Con quién fue? Estuve con Gustavo Vilches en cámara trabajando, recorriendo las calles de la ciudad. Un gran trabajo de él. Bien, la cámara de Gustavo Vilches hay que rescatarlo. Como acá también nuestros estudios, está Diego Volatti, está Marquito Traversa, está César Rodríguez trabajando duro para que esto salga adelante. Bueno, ¿llevó barbijo, Gabriel? Sí, barbijo, distanciamiento social, y hemos entrevistado a las personas que sí, que estaban con barbijo en la calle. A ver qué nos decían, lo compartimos. Está bravo, se nota toda esta pandemia así, así que Está todo mal, digamos, pero bueno, no queda otra, hay que cuidarse y tratar de mantener la distancia. Medidas de restricción las veo correctas, yo más que soy trabajador gastronómico, afecta más a la parte de gastronomía. Me parece que las medidas que toman contra los restaurantes no son las adecuadas. Estamos tratando de, en la posibilidad de, ¿cómo decirte?, de tomar las medidas adecuadas para que la gente vaya a los restaurantes, y lo que
estuvieron haciendo con querer volver a cerrar todo nocturnamente, clausurar los restaurantes. Por ese lado, me parece que no estuvo muy bueno las medidas que tomaron. Yo me cuido. Ahora estoy yendo al médico, pero me cuido. Así que la verdad que no sé mucho, no te puedo decir, pero la gente me parecería que ya ahora está como dejando a un lado la cuarentena. Nos guardamos muy temprano, la gente está muy podrida y sobre todo tiene hambre. Entonces se ven muchos locales que han cerrado y esas cosas no se recuperan. Entonces me parece que de ahora en más va a ser barbijo, alcohol en gel, distancia y cuidarnos. Pero cerrar todo, imposible. Hasta ahora lo estamos cuidando bien, pero hay algunos que no se cuidan, es lo que tienen. Veo que la gente no toma conciencia tampoco. Como que toma todo como una joda. Pero yo en mi personal, que yo hace poco que tengo problemas de salud, me cuido lo demasiado para estar mejor y no llegar a nada de lo que uno está pasando. Yo tengo negocio y cuidados a full, al ingreso de la zapatería, o sea, y el movimiento, y bueno, y obviamente que estamos todos ya cansados, pero la única medida que es cuidarse, hoy por hoy. Fueron por ahí los primeros meses más complicados, donde yo en lo personal estuve 2 meses y medio sin trabajar. Soy odontólogo, así que veía solamente las urgencias. Y con respecto a todo lo que es el coronavirus, modificó todo lo que es la atención odontológica y bueno, de todo en sí. Tengo todas las precauciones que hay que tener, salgo solamente a comprar las cosas que necesito o hacer algún trámite, nada más. La gran mayoría nos estamos cuidando, tratamos de salir lo menos posible. Desde los centros vecinales tratamos de colaborar con lo que podemos. Si conocemos algún caso de que están aislados, tratamos de colaborar si podemos ir a comprarles algo. Hay una relajación, me parece, bastante, a veces. Con esto de que se busca restringir el horario, que los comercios cierran a las 20, ¿qué opinión le merece? Y sí, lo que pasa es que ahora viene el verano y es como que tienen que cambiar el horario, pero a lo mejor al mediodía no, la gente no va. Usar barbijo, demás, me parece perfecto. El aislamiento poco social en las casas, las juntadas, tratar de en lo posible, tratar de no realizarlas, etcétera. Eso me parece muy bien. Concientizar a la gente que se cuide, no restringirlo, porque aparte yo creo que la salud mental está pesando bastante también en este tema. ¿Estás menos cuidados por parte de la gente? No, yo veo a todos con barbijo. Y en el banco, sobre todo, veo que todos respetan la distancia. Todos tienen alcohol en gel y si no piden, que eso está bueno. Yo creo que las medidas se están respetando más y más que ahora hay más casos. Vos te cuidas en tu casa, pero los otros no se cuiden, eso es lo que tienen. Esta restricción de horario que se impuso en varios municipios de la provincia, que todo atiende hasta la hora 20, ¿qué le parece? Para mí está bien, creo yo. Así que vamos a ver qué van a hacer. Sí, me parece bárbaro, pero también tienen que dejar trabajar la gente porque hay mucha pobreza, la pobreza se ve y la gente tiene que salir a trabajar. Yo lo hablo como personal, que uno que paga alquiler, todo eso, si no te dejan salir a trabajar, ¿cómo haces para pagar las cosas? Te cortan las cosas, entonces como que vos decís, los servicios te los cortan. Yo creo que nos hemos relajado porque la gente está cansada y bueno, pero lamentablemente hay que salir con los cuidados y tratar de no relajarse. Sobre estas medidas que se tomaron en las últimas jornadas de el horario por parte de la actividad comercial y demás, ¿qué opinión te merece esto de que buscan reducir la circulación? Bueno, nosotros, por ejemplo, estuvimos con un grupo de comerciantes y nos tratamos de poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba muy dividido. Yo, por ejemplo, estoy haciendo horario de corrido, el otro estaba haciendo cortado y la verdad que estamos mareando muchísimo a la gente. Entonces, bueno, tratamos ahora de coordinar y poner un horario en que la gente se pueda manejar y que sepa quién está abierto y quién no. Yo creo que hay más relajamiento. Se ve mucha gente por ahí ya no sé si cansada o irresponsable, que anda sin barbijo, se junta, digamos, no cuida a la sociedad en sí. ¿Qué opinión te merece esto de reducir horarios para evitar circulación y demás?
Yo creo que no habría que reducir, sino ampliar horarios para que no se conglomere toda la gente, digamos, en las horas pico por ahí donde están abiertos los locales. Hay gente que se cuida, sí, pero hay gente que no, que lo toma a la ligera, como que incluso a algunos es irritante lo que uno escucha o lee, porque es como que niegan el virus. No sé si ahora localmente, como hay más casos, que cuando llega al lugar, que tomen conciencia. Eso es lo que espero, que tomen conciencia, ¿no? Por último, estos cambios de horarios en comercios, restricciones, para que haya menor circulación, ¿qué le parece? Bueno, si es para cuidarse, sí, está bien, está bien. Total, uno sabe los horarios que hay y tiene que atenerse a eso. La gente está muy intolerante, no respeta límites, no respeta nada, se agarra por ahí con gente con la cual no se tendría que agarrar. Pero bueno, yo creo que de esta o salimos todos juntos o no salimos. Voy a ser reiterativo en decirle buen trabajo, pero bueno, qué interesante que es escuchar a cada uno de los que han participado, que agradecemos, y tener la voz de la calle, ¿no? Es muy interesante y una experiencia. Se suele repetir cuando uno sale a hacer consultas a la calle, pero la gente por ahí dice, no sé si me animo a hablar y demás. Cuando empiezan a hablar de este tema, después dicen, ah, sí, tenía que decir, me dijo hoy alguien en la calle. Claro. Porque en realidad muestra un poco que es algo que nos atraviesa, que nos ha modificado la vida a todos, sí, y a todas. Y particularmente ahí escuchábamos el testimonio de una mujer que decía que solo salía a comprar para su alimento, para comer, desde hace 6 meses, y que no podía entender cómo había gente que decía que esto era un invento y que no existía. Bueno, pero lo más quizás saliente de este Vox Populi, como lo llamamos nosotros aquí en UNITV, es esto, que quedan reflejadas las dos posturas, las dos realidades que conviven a diario y sobre las cuales todos los que de alguna forma tenemos algún rol público, si se vale, que son los medios de comunicación, pero fundamentalmente y en cualquier orden, siempre adelante con la responsabilidad de los gobernantes, oficialistas, opositores, son los que tienen que tomar nota y ver de qué forma van buscando soluciones para cada uno de estos problemas. Exactamente, Leo. Y esta fue una semana de idas, de venidas, de restricciones, de cuestiones que dictó el COE el último fin de semana para gran parte de la provincia de Córdoba, en realidad para el COE regional General San Martín, que son 71 municipios con restricciones muy similares en muchos de ellos, y que aquí en la ciudad fueron alzando diferentes voces, porque hubo restricciones horarias, porque los sectores gastronómicos se hicieron escuchar, porque se hicieron escuchar sectores relacionados a la cultura, a la cadetería también, ¿no? Afectados por algún cambio de horario, o al menos entienden ellos que los afectaban los cambios de horario. Hoy estuvieron en la plaza y fueron atendidos por las autoridades municipales, los propietarios de kioscos y de despensas de cercanía, de barrio, que también se siguen sumando a este requerimiento para aumentar horas. Y otro sector que vamos a escuchar en un ratito nada más, también los gimnasios de Villa María y Villanueva, que se han reunido, que están agrupados bajo la denominación Gimnasios de Villa María y Villanueva Unidos, también manifestando algunas cuestiones en torno al horario. ¿Usted me está diciendo que esto lo hemos resumido en un informe? Lo hemos resumido en un informe. Hablamos con el sector gastronómico, hablamos también con cadeterías y hablamos también con gimnasios para conocer cómo ven la realidad de esta semana donde los horarios han cambiado, donde hay nuevas restricciones. Lo vemos. Medio complicado, porque como que la gente a veces no sabe, porque decimos que abrimos hasta las 8, a veces hasta las 11, es como que no hay todavía definido bien un horario, pero bueno, lo que se resolvió fue que vamos a trabajar de las 8 de la mañana hasta las 23 horas, así que por lo menos, bueno, vamos a estar trabajando y estamos bien, o sea, no es lo mejor que se haría, pero bueno, hay que acatar. Y en el marco de las medidas de distanciamiento, de cuidado de higiene, ¿la gente respeta cuando llega al local? ¿Cómo se da en el trato? Acá la gente viene, se pone alcohol, pregunta, ¿nos podemos sentar acá? ¿Dónde nos podemos ubicar? Bueno, nosotros los chicos están siempre con barbijo y bueno, se van ubicando. O sea, en ese sentido acá no hubo problema. La gente por lo menos respeta.
Esta medida van a regir hasta el próximo domingo. Si después habría que volver para atrás, ¿afectaría al rubro? Sí, sí, y mucho. Sí, porque ya veníamos bien, después se cortó. Y hay mucha gente que depende de esto, entonces como que cuesta después retomar de todo de nuevo, comprar mercadería, la gente que confía en el sueldo, bueno, es el diario esto, ¿me entendés? Y cuesta muchísimo después arrancar todo de nuevo. Yo espero que el lunes, o sea, se tomen las medidas que tengo que tomar, sí, que no nos afecten de nuevo a nosotros, porque nosotros acá, lo que es el rubro gastronomía, lo que son los restaurantes y demás, estamos respetando todo, estamos tratando de cumplir para que podamos seguir estando abiertos. Quiero trabajar hasta las 23 durante toda la semana, incluido lo que va a ser el próximo fin de semana. ¿Crees que podría ser un poco más el horario o con al menos esta semana puede mantenerse así? En nuestro caso, hasta las 11, hasta las 23 horas, está bien, porque bueno, nuestro lugar es muy familiar, viene mucha gente con los hijos, es muy, muy familiar. Y es un horario relativamente, considerablemente bien. No sé para los otros rubros que son, o sea, para los otros comerciantes, los otros sectores de bares, que ellos sí a lo mejor pueden extenderlo un poquito más. Nosotros seguimos trabajando bien. Obviamente que esto lo afectó a nosotros, los cadetes de Villa María. Pero, digamos, lo que el municipio llegó a un acuerdo con lo gastronómico, que se va a laburar hasta las 11 de la noche, pero no, digamos, obviamente que si laburábamos hasta las 8 de la noche, lo iba a afectar esto. Pero no lo olvidemos que también hay que cuidarlos uno al otro por el tema cómo está complicado, digamos, la pandemia. La verdad que nos tomó por sorpresa, en principio, el proyecto de decreto que ya estaba circulando el fin de semana. Y la verdad que bueno, nos comunicamos con gente de la municipalidad, ya ayer nos llegamos para poder hablarlo y bueno, sentimos que es algo injusto y la medida tomada creo que no está estudiada, digamos, hacia nuestro sector. El daño que nos siguen haciendo, digamos, no solamente en la parte económica, sino ahora en la parte organizacional, digamos, y de poder acomodar estos horarios que nos están reprimiendo. ¿Qué está pasando con la gente que tiene que volver a adaptarse con los horarios? ¿Cómo están con los funcionamientos de gimnasio? Bueno, mirá, todos los gimnasios de Villa María estamos trabajando en un 30-40% de lo habitual, de cantidad de gente. Sumado a esta baja, digamos, que tenemos un 30%, un 30% más o menos viene de 8, de 20 a 22 horas, que es cuando la gente sale de trabajar y puede venir a hacer actividad física. Así que bueno, como te decía, se nos complica en la parte organizacional, la gente por ahí no puede venir en otros horarios, y la gente que puede va a ocupar un cupo más dentro de los otros horarios, o sea, va a haber más densidad de gente dentro del gimnasio y creo que deberíamos buscar todo lo contrario. Intentar abrir más horas, intentar que la gente se desparrame más por los horarios y que tengamos poca densidad dentro de los turnos. ¿Hubo algún tipo de respuesta por parte de las autoridades, digo, desde el municipio, del COE, del área de deportes, desde la municipalidad? No, En primer lugar quiero decir que, bueno, dolidos también porque no se nos consultó de esto. Creemos que nos deberían haber consultado cómo es el movimiento dentro del gimnasio. Estuvimos reunidos con el secretario de gobierno y, bueno, no tuvimos una respuesta favorable porque el decreto ya estaba. Lo que sí le pedimos que revean la situación porque, bueno, nos dijeron que es hasta el domingo. Sí, yo entiendo que es hasta el domingo, pero bueno, hemos trabajado con ellos, hemos siempre acatado todas las normativas, todos los decretos, hemos tenido 5 meses cerrados los gimnasios y creemos que cerrar estas 2 horas nos sigue perjudicando.
Buenísimo informe, otra vez Gaby, reflejando la realidad de tres sectores que están teniendo restricciones, como bueno, tantos otros en Villa María. Sí, solo tres sectores y una realidad que tiene fecha de vencimiento, porque el próximo domingo, cuando venzan las últimas medidas tomadas, seguramente habrá otra vez voces que se levanten en reclamo y allí estaremos escuchando lo que tengan para decir todos los sectores en este marco de la pandemia. Es fundamental para saber qué va a pasar el domingo, si hay más restricciones, si no, o lo que sea, lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Uh-huh. Han estado los profesionales de la salud trabajando. De eso vamos a estar hablando en el próximo bloque, pero antes lo despido compañero. Yo me voy, pero me quedo para ver lo que sigue en el próximo bloque, porque va a estar Pedro Treco dialogando con usted. Pausa y ya volvemos. Segundo bloque en Pensamiento Crítico. Durante las últimas 48 horas, un grupo de profesionales de la salud de la ciudad han estado trabajando en testeos masivos para tener definitivamente una nueva foto de cuál es la realidad virológica de Villa María. Uno de ellos es el doctor Pedro Treco, director de la Asistencia Pública de Villa María, quien gentilmente, seguramente con un grado de cansancio manifiesto, nos está atendiendo. Treco, buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, terminaron una ardua tarea de 48 horas. ¿Cuál podría ser un primer título de este trabajo que han hecho? El primero que se me ocurre que fueron 2 días terribles de mucho trabajo.
30 profesionales de las tres secretarías, la de Inclusión, Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud, trabajando en conjunto en los cuatro barrios. Un trabajo muy duro, trabajo territorial, porque en realidad es un trabajo que se hizo caminando los barrios, porque fuimos a buscar a la gente a su domicilio. Gente que por otro lado teníamos identificado, porque queríamos que fuera una muestra lo más homogénea posible, que fuera verdaderamente representativa de estos cuatro barrios, ¿no? De las Acacias, Los Olmos, Las Playas y La Calera. Pero muy satisfecho por los resultados obtenidos y por el trabajo realizado. ¿Cuáles son esos resultados? Porque es lo que todos estamos esperando conocer, por lo menos en una aproximación o primera definición. Nosotros, digamos, los resultados, el análisis definitivo no lo tenemos todavía, porque mañana nos vamos a juntar a trabajarlo en la mesa epidemiológica, pero básicamente en los cuatro barrios que se testearon aproximadamente entre 80 y 85 personas en cada barrio, todos los tests realizados fueron negativos, hubo entre 10 y 12 tests positivos en cada uno de los barrios, pero la contraprueba fue negativa. Es decir, nosotros fuimos a estos barrios específicamente porque eran los que menos testeados teníamos y porque teníamos identificados casas, fundamentalmente con gente que vive en grupos de riesgo y que son familias numerosas. Así que tomamos un representante de cada una de esas casas, de cada manzana, y la testeamos. Y los resultados, bueno, han sido negativos, por eso no tenemos nada para pensar que al menos en esos cuatro barrios de Villa María en este momento exista virus circulante. Está bien, claro, la transmisión comunitaria que tanto los medios nos gusta preguntar. Y a partir de que esto no exista, ¿qué podría estar significando? Porque bueno, dicho así, parecería como que estamos a favor o estamos yendo hacia un estado de ciudad limpia, ciudad blanca, como se llamaba en su momento, pero por otro lado estamos viendo una realidad completamente distinta en otros sectores de la ciudad. A ver, la situación sigue siendo delicada. Esto lo voy a decir a título personal. Uno tiene la sensación, en realidad, nosotros fuimos a estos barrios porque fueron los que menos han consultado, pero donde más consultas hemos tenido dentro de los cuatro bulevares. Y la sensación personal que tengo que, la dificultad más grande la tenemos dentro de los cuatro bulevares, ¿no? Sí. Sin dejar de decir que hay casos en la periferia, pero la concentración de casos más importante está por esta zona y han estado francamente relacionados con el tema del desarrollo de fiestas clandestinas, fundamentalmente. O sea que en el centro o en los lugares en los lugares más céntricos de Villa María es en donde se está o los equipos de salud verifican el mayor grado de mal comportamiento, lo podríamos decir. Sí, al menos probablemente en la periferia de nuestros cuatro barrios lo que hemos recorrido hemos observado en menor cantidad de movimiento, porque en estos días no sé si usted ha notado que ha habido menos movimiento, ¿no? Algo de menos de movimiento. Y uno ve conductas, sobre todo de gente joven, inapropiada, ¿no? Compartiendo bebidas en las esquinas. Pero probablemente esa gente que comparte, que está mal, es gente local y se mueve localmente, y al no haber virus circulante en los barrios, por ahí, por eso puede ser que no hayamos detectado tantos casos. El tema es cuando la gente que tiene comportamientos inadecuados se moviliza interbarrios, ¿no? Entonces va a un lugar, toma el virus y lo transporta hacia la zona donde se encuentra. Le voy a hacer, usted sabe que este programa es un programa no tan informativo, sino obviamente más de opinión. Tras tantos meses, primero de aislamiento y luego de distanciamiento, hoy, ante la explosión de casos en Córdoba y obviamente en ciudades como Villa María, como Villanueva y como nuestra vasta región, vuelve a plantearse esta dicotomía, este debate, economía-salud, salud-economía. ¿Cómo separan ustedes los profesionales médicos, usted que es un sanitarista, defensor de lo público, frente a este debate? Yo creo que lo fundamental en esto es la responsabilidad social, porque es muy... Yo en algunos momentos he planteado la necesidad de retroceder de fase, ¿no? Como opinión.
pero entiendo también que perjudicamos a mucha gente que tiene un comportamiento social adecuado y que necesita vivir, necesita, para poder vivir, necesita sus ingresos. Seguro. Entonces, es una decisión bastante difícil. De todos modos, usted vio, ¿no? El presidente siempre lo dice, tiene el botón rojo siempre a mano. Llegada la necesidad, no va a haber dudas en retroceder. Bien. ¿Es exagerado decir que el sistema de salud de Villa María sigue estando al borde del colapso si no hay un control y un comportamiento adecuado? No, para nada, para nada. El estado de situación actual es muy delicado. Nosotros ayer internamos a un colega en el Hospital Pasteur y era la última cama de piso que quedaba. En el día de ayer. En dos clínicas que yo había llamado previamente no existían, no había camas. Entonces la situación es delicada. Tenemos que cuidarnos porque no solamente el tema de la existencia de camas. Los profesionales vamos cayendo también y sucumbiendo ante el virus. Médicos, enfermeros, trabajadores sociales, personal de salud. Entonces podemos aumentar el número de camas, pero si nos faltan profesionales estamos embromados. Por eso esto, digamos, hay que entenderlo como una situación de salud que tenemos que construir un nuevo modo de vivir y que ha sido muy duro estos 6 meses, pero tenemos, yo creo que más de un año por delante hasta que podamos estar todos vacunados, que va a ser difícil y va a seguir siendo igual de cansador. Doctor, usted me acaba de dar un dato, que es que mañana se reúnen de nuevo con todo lo recogido en estas últimas 48 horas para hacer una evaluación. Y el otro dato que aporto yo, que ya estaba conocido, es que el domingo, tienen que definir ustedes, los profesionales, las autoridades, cómo sigue en función de las restricciones que se habían tomado para dar respuestas u oxígeno a este sistema de salud. Con ambos elementos, ¿me puede ensayar qué puede llegar a pasar de cara al domingo? Bueno, la verdad que sí, tendrías que estar en alguna de esas reuniones para ver lo debatidas que son. Sí. La realidad es que, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, nosotros no hemos tenido contagios en fábricas ni en lugares en el trabajo. Los contactos, digamos, que han producido cuadros infecciosos han estado relacionados con reuniones sociales no permitidas. Es muy preocupante el tema de los gastronómicos, por ejemplo, ¿no? Porque nos habíamos relajado mucho y uno veía que el comportamiento en muchos locales no era el adecuado. A ver, si nos sentamos a tomar un café en una mesa de un metro, en un metro de distancia somos 3 personas sentadas o 4 personas y bajamos el barbijo y compartimos un café, no estamos compartiendo, no nos estamos comportando adecuadamente, digamos. Y hay que insistir, la única vacuna que tenemos por el momento contra este virus maldito, tan contagioso, es el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos. La última, no va a haber reuniones familiares el próximo domingo, ¿cierto? No, porque entiendo que Córdoba no se lo pidió a la Nación. Es más, entiendo que la Nación tampoco lo iba a autorizar, por más que Córdoba se lo pidiera. Tengo entendido ese dato. No es momento para las reuniones. Yo entiendo que es muy duro. Nosotros lo padecemos. A ver, no nos juntamos con nuestros padres, no nos juntamos con nuestros hermanos. Yo tengo mi hijo que es médico, tiene 25 años y está en el Hospital Italiano de Córdoba y hace 3 meses y medio que no lo vemos. Sí. Lo vemos por video Zoom con mi mujer y estamos locos porque venga, y cuando nosotros caemos y le decimos venite un fin de semana, él es el que nos dice que no, y cuando él quiere venir somos nosotros los que le decimos que no, porque hace 3 meses y medio que no lo vemos. Doctor, le agradezco mucho, ha sido un gusto y muy gentil, porque sabemos que son días eternos, supongo que deja esta nota y se va a descansar o a ver un rato a la familia, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo siempre lo digo, para mí estar en mi casa, salir por un ETV, y solamente a la ciudad de Villa María y Villa Nueva, que nos cuidemos mucho, que ayudemos entre todos y nos cuidemos mucho. Gracias, doctor. Bueno, gracias. De esta forma le vamos poniendo punto final nosotros también a esta edición de Pensamiento Crítico. Para terminar, Marcos, me voy a apoyar en algunas imágenes. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, aquellos que creen que
los periodistas nos sentimos cómodos en esta suerte de agenda única, casi única, que hay desde hace 6 meses a esta parte, les aseguro que no. Queremos poder hablar de otras cosas, queremos poder analizar otras cosas, queremos poder empezar a preguntarle a las autoridades cómo van a hacer para reactivar la economía, para que cada uno de ustedes estén mejor de lo difícil que estamos. Venimos de ver los indicadores de los últimos de ayer en materia de desocupación, de caída del PBI. Son números alarmantes, nada fuera de lo que se preveía, pero sí alarmantes. ¿Por qué? Porque son seres humanos, son personas que están padeciendo el flagelo de la desocupación, de no poder llevar el pan a la mesa. Entonces eso conmueve en cualquier escenario. Pero las imágenes que estamos observando tienen que ver con algo que se definió hoy en el Consejo Deliberante y que lo venimos anunciando aquí en UNITV Noticias particularmente. Finalmente hoy se resolvió, primero, que no se va a cobrar más el estacionamiento medido por 3 meses. Durante 3 meses va a haber una prueba de una aplicación que el Ejecutivo le ha presentado a los concejales y que se va a poner en prueba con un determinado número de vecinos. Por lo cual no se cobra más, no se vende más la tarjeta, se va a poder disponer del estacionamiento medido en la ciudad hasta tanto se pruebe esa aplicación. En paralelo, en una comisión que ya se han definido hoy por el Consejo, sus integrantes, con un trabajo muy coordinado del oficialismo y de la oposición, en particular comandando este trabajo la concejal Karina Bruno, la presidenta de la bancada de Vamos, se ha definido la conformación de una comisión que en el lapso de estos 90 días, de estos 3 meses, va a tener la obligación de dejar definido cómo será el futuro del sistema de estacionamiento medido en Villa María. La idea, obviamente, del estacionamiento medido no lo es, nunca lo fue, menos ahora que está en manos del Estado, una cuestión recaudatoria. Debe ser para ordenar el tránsito, pero en toda esta historia, desde Federación Mercantil hasta aquí, no se ha logrado este objetivo fundamental. Bueno, ahora los concejales, el Ejecutivo y demás actores, AERCA, COVIM, se van a poner a trabajar manos a la obra y todos esperamos que definitivamente esto se logre. De nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias, gracias al equipo, perdón por algunos errores técnicos que hemos mostrado a lo largo de la jornada, pero esto de la tecnología es un elemento a favor, pero por ahí también juega en contra. Así que nada más, el próximo jueves a las 21 horas lo seguimos pensando juntos.